Campana la Luisa se rompió. Campana la Luisa se rompió. Yo manda a mi ganga a componer. Yo manda a mi ganga a componer. Patico florido, dime adiós. Donde vive una ganga, vivo yo. Buen salam aleikum para todos los tataítas, para todos los tatas, para todas las yayas, para todos los engueyos. Que San Bampungo, Kutare en todos los días Mediagüe. Que Dios los cuide sobre todo, todos los días y hoy. Estos trabajos que podemos ver aquí, o estas días positivas, son sacadas de la cartilla o alcaldía del Tataíta Iraka, Induana Panguila. Y es por eso que damos a conocer formas primitivas para dejar un legado de conocimiento para aquellos religiosos que están dentro de esta religión y que de un motivo u otro no han podido ampliar o expandir sus conocimientos. Por lo tanto, siempre dejamos temas religiosos que son importantes, claro, sin confundir tanto a las personas, ni estar enredando tanto esta religión. Por lo tanto, sabemos que los huiros o huiras son utilizadas para hacer un curonfinda, que es un cuatro vientos, que es el que mantiene el balance en el Munanzo Congo y sobre todo en la Nganga cuando arrean espíritu, el curonfinda es el que lo recibe. Por lo tanto, sabemos que este curonfinda debe estar tapado, que solo lo puede destapar el dueño y, como es natural, el padrino que lo construye al ahijado. Bajo todos estos conceptos, siempre hemos percibido la forma primitiva que son reales y que se han mantenido por cientos de años en Cuba y que esta religión ha sido expandida a través de los años, alrededor de unos 50 o 60 años, a otros países, importada por los propios cubanos que salieron huyendo de la isla por el comunismo y que hoy en día se encuentran en diferentes países, en Venezuela, Ecuador, El Salvador, Perú, Honduras, España, y han traído con ellos sus creencias que trajeron los africanos en 1556 o 1656 aproximadamente. Lucero, el cuyo ya todos conocemos, los que ven este programa, que son entregados con la Nganga y por ninguna razón entregamos un lucero, porque nosotros no somos el lucumí, nosotros somos Palo Mayombe y lucero tiene que ir en engranaje con la Nganga. Lucero no lo va a ayudar a usted si el lucero no tiene una Nganga. El lucero abre los caminos de la Nganga y de los trabajos que hace Tata o la Yayi, y es por eso que el lucero es importante, o llamado el cuyo, o lucero madrugada, o lucero mundo, o lucero monte, los diferentes nombres que tiene, pero son importantes sobre todas las cosas que el lucero tiene que ir acompañado de su Nganga. Cuando el lucero tiene su Nganga, usted puede trabajar independiente con él, porque el lucero está construido como un endundu, como un guardiero más de la Nganga. Es por eso que siempre abrimos temas religiosos que pueden concernir a todos y poder tener una idea de lo que es un lucero o un lucero madrugá o un encuyo, como es conocido. El Tata Lamba de España, un mayombero que pueden confiar en él a pesar de todas las adversidades. Este religioso siempre se ha mantenido, como dicen, en una conducta correcta, y es por eso que siempre hemos hablado de él como un buen religioso, como un buen padrino, al cual pueden confiar en esta persona. Hasta hoy, como hemos dicho, siempre las personas pueden cambiar, las personas pueden de un modo o de otro hacer un cambio en su vida, pero aquellos que son buenos religiosos se mantienen en la línea, manteniendo las leyes religiosas, porque es lo más correcto que uno puede hacer. respetar a su enganga, respetar a sus padrinos, respetar a la enganga de su padrino, respetar a sus madrinas, y esto lo hace ser un buen religioso. Si usted no es un buen ahijado, nunca podrá ser un buen padrino. Eso es lo que dicen los viejos ganguleros, que a través del tiempo se han ido enseñando sus leyes religiosas, y es por eso que mantenemos una línea a seguir y sabemos cuando los religiosos no están en esta línea y que son unos religiosos improvisados. Por lo tanto, el Cuatro Vientos, o llamado también el Iyakimbungulá, es importante porque mantiene siempre abiertos los caminos de la enganga y mantiene en balance a la propia enganga y a su Munanzo Congo. Es por eso que el Cuatro Vientos, el Iyakimbungulá, lo podemos dejar en la enganga o atrás de la puerta lo podemos pintar, y donde quiera que pintemos este signo va a ser el balance que va a tener estas personas que son dueños de una enganga, que son dueños de un munanzo, y van a tener ese balance que transmite Lucero, el Cuyo, como hemos conocido. Hoy nos encontramos con el Tata Iraka Cordero Manzano, un buen religioso que vive en Cuba, y por lo tanto siempre tenemos admiración de aquellos religiosos que son verdaderamente y que siguen la línea a seguir lo correcto en el Palo Mayombe afrocubano o Palo Monte. A veces nos hemos preguntado cómo es que tantos religiosos que están en esta religión no llevan una línea a seguir correctamente, ya que esto es simple, simplemente tienes que aprender lo que está escrito, porque esta religión se escribió para que no sea cambiada, y por eso mantenemos esta línea correcta a todos los religiosos. Si bien podemos ver al Tata Kimbundo de México, al cual esta persona se está preparando para llevar la verdad a México, y él es de Aguascalientes y es otro religioso que va a mantener el orden de estas formas primitivas, y un ahijado que es correctamente un ahijado buena persona. Creemos que la religión siempre ha sabido o ha estado siempre invadida por personas que quieren explotarla o personas que quieren superar a aquellos religiosos que llevan tantos años en la religión y que conocen perfectamente la forma primitiva de trabajar, y nos encontramos en esa nebulosa de que los religiosos de hoy en día quieren hacer lo que ellos crean. Todo esto, como hemos dicho, está escrito. Por lo tanto, tenemos que guiarnos por lo que está escrito, por lo que saben los buenos y viejos religiosos, y eso es lo suficiente para mantener un orden, para usted ser un gangulero verdadero. Claro que es difícil ser un gangulero verdadero porque tiene que aprender muchas cosas, y aprender toma sacrificio, toma años de aprendizaje, y tener la dicha de tener un padrino que lo haya enseñado en todos los tipos de trabajo que pueden existir, y este padrino pueda confiar en usted como usted ser un buen ahijado. El padrino no tiene que mantener al ahijado con temor ni con miedo. El padrino da seguridad al ahijado cuando el ahijado se comporta correctamente en un Munanzo Congo, tiene su respeto y es una persona seria que se puede confiar en él porque el padrino lo ha enseñado de esa manera. Cuando usted es un fanfarrón, cuando usted es un hablador de más, cuando usted quiere ser un sábelo todo, cuando usted es un cabeza dura, simplemente usted lo van a apartar de la religión porque usted es un sábelo todo. Siempre, yo que llevo 54 años en esta religión y que conozco muy bien los puntos religiosos, sigo aprendiendo a través del tiempo. cómo estas personas que llevan 10, 12 años en la religión creen que se la saben todas. Y cuando usted ve sus fundamentos de Nganga, los ve que están mal hechos, están mal construidos, que se lo dieron desde sus inicios mal, porque el padrino lo tiene mal, y el otro padrino lo tiene mal, y el otro padrino lo tiene mal, y cuando llega a él, es un desastre lo que él tiene en el Munanzo Congo. Ah, que no son todos, sí, ya lo sabemos que no son todos, y que hay algunos que llevan la línea a seguir correctamente, y eso, bueno, eso tiene, como dice, su valor entre los propios religiosos. Si creemos que los religiosos o los ganguleros, los mayumberos, son personas que se pueden confiar en ellos, porque son personas honestas, porque son personas sinceras, porque son hombres sobre todas las cosas, de que no son habladores, que no son chismosos. ¿Cómo es que existe hoy en día tantos chismosos en esta religión? Es porque ese padrino ha enseñado de esa manera, de esa forma, a estar intimidando a las personas y no dándole una fe y un apoyo de lo que es la religión del Palo Mayombe afrocubano, que debe ser sobre todas las cosas hombre, que no puede ser un chismoso, que no puede ser un enredador, que no puede ser un sabelotodo, que no puede ser un porfiado, que no puede ser aquel que se cree que es la gran cosa porque es un gangulero, que vive intimidando a las personas, que viven metiéndole miedo a las personas. Y sin embargo, cuando hay un religioso que sabe y lo ve, sabe que lo que tiene ahí es una fantasía que él mismo ha creado y que sigue creando para aquellos que lo siguen pensando de que esa persona sabe. Al ver tantas cosas adversas en la religión y al ver cómo las personas pueden estar confundidas dentro de esta religión, nos damos cuenta del daño que están haciendo todas estas personas a través de 30, 40 años. Claro que nunca había visto o nunca había habido una persona que pudiera explicar formas primitivas que están basadas en hechos en Cuba y que son personas que quieren llevar a esta religión para expandir esta religión de un modo sencillo, expandir esta religión con ese deseo de que las personas puedan aprender, y no te encuentras con estos ganguleros que simplemente están metiendo miedo o que dicen que hacen y deshacen o utilizan esta religión como un medio de guapería hacia otras personas, al cual no debe suceder. Yo puedo decir que soy un buen religioso. No soy de lo mejor que existe, porque existen también buenos religiosos. Pero trato de expandir esta religión, de dejar un legado de conciencia basada en las creencias que nosotros tenemos. Y esto nos hace ser diferente a otros religiosos. Hoy en día hacen cualquier cosa. Hoy en día han cogido mi foto, están vendiendo folletos. Un tal Dian Dian que ha cogido fotos de mi propiedad y se está dedicando en Amazon a vender un manual básico de palero poniendo mis propias fotos. Bueno, estas personas lo vamos a llevar a juicio porque está inundando este mundo religioso y dando a entender que soy yo el de los folletos del manual básico de palero. Y eso se está hablando y se va a denunciar en estos casos porque ya ha sido un engaño que están haciendo a las personas, haciendo entender que soy yo el que vende el folleto, y es mentira. Cuando usted vaya a comprar algo, tiene que averiguar conmigo. Tataíta, usted está haciendo esto, usted está vendiendo estos folletos, porque ponen mi foto, mis trabajos, y dicen que son de ellos. Esto está sucediendo también en México, pero aquí lo están vendiendo en Amazon. Se llama Manuel Básico de Palero y más. España Edición. Yan Dian. Yan Dian Dian. Es como está escrito. Usted lo busca en internet y aparecerá el folleto con fotos de mi Nganga, con cuadros que yo he presentado hasta en galería. Estas personas lo tienen. Y así sucede, como hemos dicho anteriormente, en México. Que venden folletos, venden videos que yo pongo. Y yo no he vendido nada nunca a nadie. Y esto está sucediendo, ponen mi foto, dicen que yo soy el padrino de ellos, para estafar a la gente. Porque claro, todo el mundo quiere lo bueno. Si esto fuera malo, lo que yo dijera o hiciera, la gente no lo cogiera. Pero como es bueno, pero si imagínate, si utilizan las películas de Hollywood, las falsifican y la venden, ¿qué puedo esperar yo? Solo esperar el momento a poder demandar, hacer una querella a estas redes sociales, por lo que ellos también están permitiendo que se haga. La importancia de esta religión es de creer que creemos en la vida después de la muerte, que creemos en el Espíritu Santo. Y si creemos en el Espíritu Santo, creemos en los espíritus, creemos de que, como en la vida común, existen buenas personas y malas personas. En la religión es lo mismo. Existen buenos espíritus y existen malos espíritus. Muchos de estos religiosos se dedican a hacer daño. Ahora mismo en Semana Santa, estas personas, a pesar de todo lo que está sucediendo con el COVID-19, siguen haciendo brujería. Yo no, yo soy distinto. Yo, cuando existe esta nebulosa que hay hoy en día, trato de cuidarme y mantengo a la Nganga libre de trabajo para que esa Nganga pueda cuidarme de lo que está sucediendo en el mundo. Claro, esto se va a saber. Esto es una guerra biológica. Y como dicen, la han hecho los chinos. Pero bueno, esto es otro tema. Nosotros estamos hablando hoy. Nosotros hemos hecho videos sobre ese tema. Nosotros vamos a hablar ahora del tema religioso, de las formas de trabajo que tiene un gangulero y cómo el gangulero se mantiene activo para realizar formas de trabajo y cómo sabemos que cuando existen estos tipos de problemas en la sociedad, tenemos que parar y acomodar esas corrientes a nosotros y dejar que todo suceda para poder proseguir y seguir trabajando. Hoy en día, aquellos que son ganguleros, sabiendo en el peligro que se encuentran, ellos tienen que trabajar su Nganga para ellos y su familia y para sus amistades, que ellos creen que son sus amistades. De lo contrario, el gangulero va a tratar por todos los medios de liberarse de todas esas malas acciones que existen materialmente y que se están viendo y que los videntes la están viendo. Es cierto que hemos hablado sobre este tema de la nebulosa o la nube que se ve grisosa arriba de las personas cuando tú caminas, y que hay espíritus que han dado su caída inesperadamente como ahora y están siendo controlados por una fuerza maléfica de Lucancasi. Ya eso lo hemos hablado, pero este no va a ser el tema hoy. El tema va a ser de que nosotros tenemos que regirnos por las leyes religiosas y esto nos lleva a ser mejores religiosos. Si al terminar una ensara podemos subir la vela hacia arriba y bajarla rápido y apagarla, o podemos apagarla con los dedos, o podemos apagarla con la lengua, como aparece aquí el Tataíta Iraka. Se hace de esa manera para no espantar las corrientes que tanto trabajo nos cuesta acumular en un ensaro trabajo para que esto sea correctamente. No se sopla la vela. El que sopla la vela, ese no sabe nada. Siempre se apaga con los dedos, se sube la vela hacia arriba y se baja rápido y se apaga, o se apaga con la lengua, así lo hacen los canguleros. El mono, el enquegua, juega un papel importante en la enganga y es por eso que tenemos muchos canguleros, una quillumba de un mono, y esto nos va a servir para proteger nuestra enganga y, como dice, para orientar también la muerte. El mono, en la religión, el enquegua, va a ser ese espíritu que va a proteger la enganga y, por lo tanto, va a avisar en muchas ocasiones de arreos o trabajos que pueden estar haciendo en contra de usted. Pero como es natural, esto lo hemos hablado en otros videos, pero hay personas que son nuevas en esta página. Ya sabemos que tenemos 20.350 seguidores en esta página. Aquellos que están sufriendo por lo que yo hago, ha habido alrededor de 1000 seguidores más en esta página. Cuando nosotros realizamos tipos de trabajo de esta índole, con los bolongos, con tierras de cementerio, de diferentes cementerios, podemos hacer grandes cosas, porque estamos quemando cada nombre de cada tumba de los espíritus en esas bolsas. Y esto nos va a servir para hacer un trabajo malonco, una ensara con centella. Abrimos siempre el entendimiento de lo que podemos hacer. Si utilizamos el iyaca imbungular 4 vientos, sabemos que un plato en la enganga va a ser como especie de un escudo que va a hacer rebotar. Si arrean un inquisi de enganga, lo va a hacer que vire, porque eso es el escudo del enganga. Además de que podemos utilizar el dilongo para hacer preguntas, podemos hacerle dilongo para rompimiento, podemos hacer con el dilongo para presentar obras o hacer ofrendas. O sea, que el dilongo o el plato llano, como este que aparece aquí, no hondo, va a ser también parte importante de los tratados o convenios que se trabaja con la enganga. Un gangulero que sabe puede ahumar la empaca, vitita inmenso, la que tiene el espejo, y puede hacer adivinaciones. Se dice que la empaca puede decir hasta el día o la forma que usted va a morir. Para aquellos que están interesados, como han existido ganguleros que han estado interesados, han dado ese conocimiento, y también podemos limpiar a una persona ahumando el plato para saber qué es lo que le sucede y si tiene algún espíritu que lo está perturbando, o si tiene espíritu que lo va a seguir molestando. Podemos cogerlo con el dilongo del plato, hacer un rompimiento con ese plato, que brinque esa persona arriba de ese plato y lo rompa, rompiendo así las acciones de cualquier trabajo que le hayan hecho a la persona. Y es por eso que un dilongo o plato blanco, llano, es importante tenerlo siempre en la enganga. Porque me han preguntado, bueno, y Tate, ¿para qué es este plato? Personas nuevas que están viendo los programas y que no saben que un dilongo es un instrumento que se utiliza en la mayumba, en la brujería del Palo Mayombe. He sido yo la persona que ha expandido estos conocimientos y también damos a conocer que no preguntamos con chapita de coco, no preguntamos con coco, a menos que se rompa, y trabajamos con concha de mar, chamalongos. Esto es con lo que se trabaja. Muchos religiosos trabajan con 4, otros trabajan con 7, otros lo hacen con 9. Los más anguleros que conocen del Tambatilanga del tiempo Congo, ellos consultan con conchas de mar. Y la concha de mar es lo que se utiliza. Los ganguleros, es lo que utiliza el gangulero para preguntar. No chapitas de coco, ni tapitas de nada. Porque veo que esto sigue y ponen signitos y ponen cositas y es un engaño totalmente lo que tienen. El gangulero pregunta con conchas de mar. Todos nos hacemos la idea de que somos los mejores religiosos. Pero para ser buen religioso, simplemente debe tener los conocimientos adecuados que ha sido enseñado por su padrino, como en mi caso, que he seguido expandiendo estos conocimientos a todas las personas, solo con el interés de que las personas aprendan. El Tata Lamba, en sus mejores conocimientos que yo he podido enseñarle, mantiene siempre ese orden religioso. Igual, cuando embotellamos un espíritu, la botella tiene sus trazos que se hacen. No hacemos ningún trazo cualquiera para recoger un inquisi de Nganga que nos ha sido arreado. ¿Por qué recogemos un inquisi de Nganga con una botella? Es porque ese espíritu se recoge, le hacen un recogimiento y vuelve ese espíritu a molestar a la persona a la semana y pico, o a los 3 o 4 días vuelve ese espíritu a molestar a la persona con más fuerza. ¿Por qué? Porque lo controla un tata que tiene convenio tratado de que ese espíritu destruya a la persona pero regrese. Destruye a la persona y regrese. Entonces, muchas veces estos espíritus tienen un obsesor y el obsesor es el que manda a hacer las cosas. Y muchas veces cuando recoge al espíritu, está recogiendo el obsesor y el espíritu principal, el inquisi de Nganga que está molestando, ese no lo has podido recoger. Entonces tratamos de embotellarlo, que es como no va a volver nunca más porque se va a entregar a Mamá Umbo, a Kiburé, la madre de agua. Los dardos mágicos, como es conocido, son importantes porque estos también van enganchados atrás de la puerta o en el marco de la puerta, y se dicen los que conocemos esta religión que ellos se caen cuando mandan un arreo muy poderoso. Ellos se caen avisando de que le están haciendo un trabajo o le están arreando un enfumbe o le están arreando un inquisi de Nganga, un inquisi malongo, un espíritu malo. A los que no conocen inquisi malongo o enfumbe o forever. En el momento que uno puede estar invocando, en este caso, a Centella, la dueña de los espíritus, sabemos que Centella es la dueña del cementerio, que es la dueña de los espíritus. Se dice que Centella vive en cuevas y vive en la oscuridad. Por lo tanto, sus trabajos son cuando se hacen de malas artes, pueden surtir mucho efecto en contra de la persona que se lo hagan. Tenemos que tener cuidado cómo trabajamos con las deidades y hasta qué punto nosotros podemos llegar a trabajar con diferentes espíritus, podemos decir que bajo todas estas formas primitivas es importante conocer cómo es que un gangulero trabaja, cómo un gangulero prepara un inquisi de nganga, de la manera que estamos viendo aquí, y estas matari que tienen forma de quiyumba, que tienen que tenerla en su nganga, deben ser encontradas por el propio religioso. Las ngangas son poderosas con el paso del tiempo y de los años. Por eso, cuando ponemos una nganga en un lugar, no la vamos a levantar más de ella. O si la levantamos, tiene que ser en el mismo espacio, porque rompemos las acciones y las corrientes que cuestan a veces muchos años poderlas construir. Por eso siempre se dice, no, esa nganga tiene 40, 50, 60, 70 años. Es una nganga fuerte. Pero hoy en día, estos religiosos que le hacen una nganga con palo de parque, decimos palo de parque porque son cualquier palo. Eso es lo que decimos palo de parque. Cuando decimos palo de tendedera, son aquellas ngangas que tienen los palos grandes para que la nganga sea grande, pero eso no funciona así. Si al llamar un inquisi de nganga, un inquisi malongo, pudieran haber diferentes formas, pudiera venir el espíritu inquisi de nganga por la persona y tuvieran que haber personas que lo estén aguantando porque ese espíritu va a estrellar la cabeza contra la nganga. Y es por eso que tenemos que siempre tener cuidado cuando un inquisi de nganga monta a un hombre, porque los verdaderos inquisi de nganga no montan a las mujeres o a las yayi. Las yayi montan sus espíritus principales que en vida eran religiosos y que pueden trabajar la religión. Pero los inquisis verdaderos de nganga, inquisis okuma, inquisis fuerte, espíritu fuerte, ellos no pasan por mujer, porque la mujer tiene raja y no tiene veroco. La mujer tiene raja y no tiene pene. Han existido muchas yayes importantes en la religión, como ñatomasa o otras yayes que han tenido mucha importancia en la religión cuando ellas han perdido su menstruación, su periodo. Las yayes pueden tener nganga cuando ellas pierden su menstruación y son ngangas de Zarabanda o ngangas de Siete Rayos, pero cuando ella tiene la menstruación, ella tiene que tener un mamachola que funciona muy bien, que son deidades mujeres, o puede tener un madre de agua, puede tener a Lucero, pero cuando ella pierde la menstruación, ya que es una persona ya mayor, entonces puede tener un Zarabanda, como este que aparece aquí, o puede tener un Siete Rayos, y puede tener nganga con deidades que son hombres. Pero bueno, ese es otro tema, que dan cualquier nganga a cualquier mujer, y la nganga lo que está haciendo acto sexual con la mujer, porque entregan una nganga con deidades hombres, y esto puede traer muchas consecuencias a la mujer, hasta enfermarla vaginalmente. El mundo religioso es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque las personas de hoy en día desconocen todas estas formas de trabajo. Los religiosos hoy en día quieren solo hacer dinero, no quieren que otros religiosos aprendan o tengan conocimiento de lo que es esta religión, porque ellos no la conocen. Entonces limitan al ahijado a que el ahijado pueda aprender, y ellos se ven amenazados y rebasados por esos religiosos. Y llega el momento que los cierran tanto hasta que lo botan del Munanzo y no lo dejan que estos religiosos se expandan. Muchos de ellos tienen muy buena media unidad, tienen muy buenos espíritus, pero el padrino ha sido un guía pésimo y ha sido un guía que es un envidioso a otros ahijados. Yo me siento orgulloso que mis ahijados aprendan y que sepan más que yo, porque eso constituye de que el Munanzo Congo es un Munanzo que está haciendo por las leyes religiosas. Y qué bueno que el padrino pueda ayudar al ahijado y qué bueno que el ahijado pueda también ayudar al padrino. Pero no es el caso que vemos hoy en día. El caso que vemos hoy en día es la falta de respeto que existe entre los propios padrinos y ahijados, aquellos que hablan de más, aquellos que son habladores clásicos, que se la saben todas, que son los sabelotodos, como existen en la religión, los sabelotodos, los cabezas duras, que cuando tú le dices algo te porfían, o los porfiados. Y eso es lo que encontramos entre ahijado y padrino. No son todos. Ya eso lo sabemos, que no son todos. Sabemos que existen muy buenos ahijados, existen muy buenos Munanzos Congo, pero existen también pésimos Munanzos Congo, pésimos padrinos y pésimos ahijados. Cuando un padrino raya a un ahijado y lo raya porque este ahijado es un delincuente y él tiene miedo a que este delincuente le haga algo y lo raye, al final va a estar mandado por ese ahijado porque él tiene miedo. Y cuando tú tienes miedo, lo mejor que haces es no ser religioso, porque los hombres no tenemos miedo. Si tenemos que morirnos, bueno, nos vamos a morir. Si un día hay que morirse igual, que puede ser un poco antes, un poco después. Pero los ganguleros son hombres de respeto. Son hombres que mantienen un matrimonio, una familia. Los ganguleros que usted vea que son unos chapaleros, estos son ganguleros, que son ganguleros improvisados, religiosos improvisados, que siguen haciendo cosas indebidas, que siguen haciendo cosas que lo van a llevar al fracaso de su Munanzo Congo, si bien porque están enamorados de la ahijada o la ahijada está enamorada del padrino, y existe todos estos conflictos que hoy en día están en la religión, pero no porque la tienen en su corazón, sino porque la tienen en su cabeza. Si todo esto que yo expreso para muchas personas no están de acuerdo, pero para muchas personas sí están en lo que yo digo, en lo que yo estoy diciendo, en lo que yo estoy expresando, porque yo lo que quiero es lo mejor para esta religión. Cómo rayan a las personas y dicen que aprendan con mis videos. Yo nunca había visto eso en mi vida. De que tú te rayes con fulano de tal, al cual que yo no recibo nada, yo no estoy recibiendo nada, ni un peso, ni un tabaco, ni una botella de aguardiente, solo por los ahijados míos. Le dicen de que vaya a estudiar conmigo y se zafan de ese ahijado para que aprendan conmigo. Entonces los ahijados me están preguntando a mí en vez de preguntarle al padrino. Preguntarle a tu padrino, a mucha gente yo se lo digo. No, porque yo, qué sé yo, que mi padrino. Bueno, pregúntale a su padrino. ¿Usted no tiene padrino? Sí, ah, bueno, pregúntale a su padrino. No, porque mi padrino no tiene tiempo. Él siempre está trabajando. Él ahora va a ser babalao y él se va a alejar de todo eso. Ah, bueno, pero eso es un problema que usted tiene, particularmente de usted. No soy yo el del problema. Yo puedo aclarar, yo puedo ayudar a muchas personas siempre que esté en mi alcance y que yo crea que sea la persona correcta para yo darle la explicación, que es tiempo mío que estoy utilizando para usted cuando usted tiene un ahijado, usted tiene un padrino. Usted tiene que ir a donde está el padrino. Porque su padrino trabaja diferente a mí. Y cuando yo le diga una cosa, usted va a estar diferente a su padrino. Tú quieres aprender, entonces tienes que salirte de casa de tu padrino que no te enseña. Y que el padrino está metiéndole miedo a la gente. Y que le está enamorando a la mujer tuya o está enamorando a tu hija, que tú la llevaste ahí para que fuera religiosa y tuviera un buen camino, y lo que está estrochando tus caminos y haciendo todo ese tipo de cosas mal hechas. Esta religión es sencilla. Tú tienes que llevarla con la misma educación que te dieron en tu casa. Respeta a sus mayores. No le falte respeto a una persona mayor. Sea consciente y escuche lo que le están explicando para que usted pueda aprender. No esté hablando de más ni se esté metiendo en cosas que usted no debe. Sea amigo de las personas. Cuando una persona no le convenga, sálgase de ella. Y esto es la educación que te dan en tu casa. Al menos esa fue la que me dieron a mí. Y es lo mismo. Por eso me es tan fácil llevar los conceptos religiosos al pie de la letra. No hable de nadie. No sea chismoso. Los hombres no son chismosos. No tumba a nadie porque nadie es bobo para que lo tumben. Y puedes tumbar a dos o tres, pero otro te va a matar. Y estos son los consejos que siempre le dan los padres a los hijos. Y los padrinos son como tus segundos padres. Usted debe escuchar y no pensar que usted la sabe toda, porque siempre usted no va a saber lo que sabe su padrino, a menos un padrino que es correcto y que está en la religión correctamente. Ahora, si están estos padrinos que son unos desorejados, están esos padrinos que están intimidando a los ahijados que están y no lo dejan salirse de ese Munanzo Congo, porque si le hace te hago y si tú sales te hago, pero yo no tengo ese problema. Yo siempre apoyo al ahijado mío. Yo apoyo a los amigos míos. Yo respeto a mi familia. Y eso es lo que te hace un buen religioso. ¿Cómo tú vas a ser un buen religioso cuando tú le faltas respeto a tus padres? Ay, dale para allá, dale para esto, y le dice malas palabras y todo, porque ellos no quieren que tú hagas una cosa que está mal hecha y usted la quiere seguir haciendo. Entonces tú no puedes ser un buen ahijado con tu padrino, porque usted es un falta de respeto. Usted es un falta de respeto. Usted no tiene amor al prójimo. Usted no respeta a sus mayores. Cuando yo era niño, eso es lo primero que me decían: oye, respeta a los mayores. Si tú no respetas a los mayores, ya tú sabes lo que te va a pasar. Y te cascaban, como dice, te daban, si tú faltabas respeto. Cuando había una persona que yo hacía algo que estaba indebido, que me cogía por la mano y me decía: yo se lo voy a decir a tu mamá. Yo le decía: no, por favor, señor, no se lo diga a mi mamá. Y eso lo fui aprendiendo yo. No importa que la persona esté hablando bobería para ti, pero escúchela, porque es una persona mayor. Si la tiene que ayudar, ayúdela. Tiene que cargar algo, cárgueselo, porque eso es lo correcto. Y en la religión es lo mismo. Respeta a su padrino, respeta a sus mayores, respeta a su Nganga. No sea hablador, no sea de que usted es gran religioso, porque no lo es. Siempre va a haber un religioso mejor que usted. Usted cree que es el mejor porque hace dos o tres trabajitos que sabe hacer. Pero esto no es de dos o tres trabajitos, esto es de muchos años de sacrificio. Ah, solo las fotos mías o los programas míos solo lo tengo yo. El que tenga otra cosa igual que es porque lo ha copiado o simplemente porque quiere imitarme. Porque estos trabajos son únicos. Y cuando se presentan, cualquier persona que lo ve sabe que es el Tataíta Iraka, Induana Panguila, un gangulero de Cunambanza, de La Habana, Cuba. Desde New York ahora. Respetamos a las hermanas religiosas que tenemos. No estamos mirándole las nalgas, ni estamos mirándole las piernas, ni estamos, porque somos una falta de respeto si hacemos eso. Bajamos nuestra vista cuando hay o ella está sentada mal, al cual ya el padrino le tiene que requerir de que no puede venir de esa manera. Pero no, le voy a fajar a mi hijada, o le voy a fajar a mi hermana religiosa, que mira, que qué buena está. Eso es una falta de respeto, como también personas que quieren enamorarse del padrino, ahijada, que quieren enamorarse del padrino. Eso es otra falta de respeto. Usted quiere tratar a la persona, no la trate religiosamente. Trátala como un hombre, para que entonces él te dé lo que tú deseas. Pero no te acerques a la religión para quererle entonces envolver al padrino. Y el padrino, que es un tonto, se deja envolver. A mí me gusta el respeto sobre todas las cosas. No me gusta ninguna falta de respeto con nadie, porque yo no tengo falta de respeto con nadie. Yo respeto a todo el mundo. Cuando hay alguien que hace una falta de respeto, yo simplemente lo bloqueo y ni le contesto. Porque si le contesto, le voy a contestar tantas cosas feas, que entonces yo me voy a ver en el mismo plano de él. Yo ayudo al que pueda. Yo no puedo ayudar a todas las personas porque yo no tengo ese tiempo. Yo doy un consejo, yo mando un baño de esposo si es necesario, yo aclaro puntos religiosos que para muchas personas están vetados. Y eso hago yo, ayudar a las personas, porque ese es el deber de un religioso. Atiendo a la gente si tienen dinero o no tienen dinero. No hablo de más, hablo lo necesario y lo que concierne a la religión, y no me llames de otra forma porque no voy a aceptarlo. Un ensalamaleco para todos los tatas, para todos los tataitas, para todas las yayas, y que San Bampungo, Kutare en todos los días Mediagüe.